Ese año fue el año que yo a principio de año estaba en Ferro. Y el Chino también, y Asensio también. Entonces Barcelona empezó ese año 2000 con un montón de juveniles. Entonces, la segunda etapa había que hacer un montón de puntos para salvarse el descenso. Y llegamos, hicimos una buena campaña, no solo es el último partido, le ganamos a Liga, bueno, un montón de partidos. Fue cuando le ganamos a Emelec en el Capul con los dos goles de Traverso. Y el último partido teníamos que ganar, pero además no solo nos salvamos de eso, clasificamos a la liguilla. Claro. Y hace el gol el Chino, faltaban dos minutos. Ah, sí, desesperado, abrazándonos todo. Y Insúa me cambia para hacer tiempo. Entonces yo, todo el mundo quería que Barcelona pierda, hacían una fuerza. Y yo salgo así despacito, así que me dolía. Y viene la. Pero vos te parece que viene la policía a empujarme. Con los escudos, todo me empuja. Pobre ese argentino, no sé cuánto. Y a uno le hago ¡pa! Y le pegué, tenía el casco ayer como entró la mano y le pegué acá. ¿Sabes que me empezó a correr toda la policía? Corrí, me seguían 20 policías con palos. Me encierro en el vestuario. Dale, dale, estaba Berna, que estaba bien. ¡Cierra, cierra, cierra! Y le golpeaban, ¿viste? Me encierro en la taza del baño y derribaron la puerta a los tipos. Se metieron y empezaron a dar palazos. O sea, como me dieron. Y me tiraron gas lacrimógeno en la cara. Y ya había terminado el partido y viene Insúa. Y yo lloraba, decía, ¡ah! Y me dice, no llores, estás emocionado, ya nos salvamos. ¡Qué emocionado! ¡Pelotudo! Le digo, me cagaron a palo, tenía la cara así. Aparte, vivimos un episodio increíble, ¿no? Acá con la policía nos corrieron hasta acá adentro, nos tiraron un gas lacrimógeno. Así que realmente hay que hacer de todo para jugar en Barcelona. Pero por eso nosotros tenemos la piel así, tan dura, para soportar estas cosas. Y se va dedicado a alguno que hizo lo imposible para que Barcelona se vaya a la B. Y después dijeron, Barcelona no sale si el señor Alfaro Moreno no viene a la comisaría. Y me fui en el patrullero, faltaba que me espose nada más. Ahí conversamos todo, fuimos todo y tenía todas las cámaras, yo tuve que pedir disculpas públicas. Estaba el profe Benalcázar, que es el capitán. Me dice, mire, usted háblele así, dígale, mi coronel, que el problema sabe que es farsa. Mi coronel, yo hace 6 años que vivo en este país y estoy a punto de adquirir la nacionalidad ecuatoriana y quiero pedir disculpas. Y quiero que quede claro, ¿no? En el fragor de un partido que era para nosotros muy importante, mi intención fue hablar con el árbitro y sí empujé al policía, pero no fue mi intención agredirlo en ningún momento. No me importaba nada, veníamos felices.